vertido en un chorizo, muy, muy largo. Y así no se puede jugar en conjunto. Y usted sí sabe de chorizo porque jugó en el Toluca. Exactamente, y de todos sabores, colores y olores. Las proporciones, ¿no? ¿Te gusta ponerle apodos a los jugadores? A la gente le gusta, Fabián. Sí. A usted ya le tengo uno, pero lo voy a decir en tribuna, lo tengo preparado. Está bien, Luis Omar. Tiro libre para Alianza de Lima. El balón que vino con Comba, por ella quería hacer el desvío a Villamarín, será saque de meta. Y varios a jugar. Y que te digo, el zurdo de oro es el más cercano. Marco Estrada, gran jugador, lamentablemente no está jugando, pero es un jugador de selección y que puede jugar en el exterior sin ningún inconveniente. El balón que queda dividido será saque de banda para Alianza de Lima. Épale, Tragodaro, mire, mire, mire cómo se tocan. Cómo se tocan con José Rojas. Vamos, Pepe, tranquilo, Pepe. Pepe tuvo una operación a su rodilla, se recuperó muy bien. ¿A la mía? ¿Ah? ¿A mi rodilla? No, Pepe Rojas. Ah. Y Peluso le ha dado la confianza nuevamente y es un gran jugador. Elevado, por aquí estaba Victorino. Y ahora se viene la contra por parte de Alianza. El balón que vino cortito. Tragodaro ya está muy blanda y por eso es que Manuel Iturra, por ejemplo, se acaba de cambiar los botines. Hemos visto perder pie varias veces a Walter Montillo. No está fácil el terreno de juego. Más allá de la irregularidad, se hace difícil agarrarse en él. Y es por eso también que la U ha perdido muchos balones saliendo. Yo tengo un gran amigo peruano, Felipe Reynoso. Y tiene un hermano, Felipe, que jugamos fútbol juntos. Se llama Carlos Reynoso. Sí. Sí. Así que saludo para la familia Reynoso en Perú. Al Pumito. Subía Rivero, la deja corta Rivero. Le va saliendo a domicilio con Reyes. Sale apurando Tragodaro. La perdió Reyes. Se viene Alianza con Tragodaro. Mete la bicicleta. Maga, espera. Sale a doblar la marca el futbolista Flores. El árbitro está levantando la bandera, está cobrando algo. Cuando estaba pasando el ataque Prado. Sale. Posición. Adelante buscando a Tragodaro, marcaba arriba Reyes. Da Silva. Gira Da Silva. Le cierra el camino, ganó Tragodaro, tira el centro para Fernández. Llega Fernández tardíamente, la baja Aguirre para Fernández. Anderson, falta de Sánchez. Sacar la pelota rápidamente, Flores. Hoy perdió la mitad, Leonel Reyes. Estaba sacando Quinteros. Tiene que aparecer Sánchez por el costado izquierdo. Y si hay que ir a México, vamos a México. De sábado, la pelota devolvió a Prado. Allí va Tragodaro. Va rebotando en Clemente Rodríguez. Tragodaro, Fernández. Le metió largo pase. Corre Aguirre. El lateral que tiene que hacer Prado. Allí está buscando Tragodaro. Se viene Tragodaro, trastabillando después de Clemente Rodríguez. Clemente. Núñez, chicos en los equipos. No hay cambios, tampoco en Estudiantes. Bien, el partido empatado 0-0. Hay falta de Clemente Rodríguez directamente a voltear a Tragodaro. Rodríguez. La pelota para Pérez. La dejó muerta Enzo Pérez. Tragodaro, acaba Aguirre, mira dónde se vino. Aguirre contra Verón, atención. A lograr el triunfo aquí, Alianza pasa a ser primero de primeros. Daría el partido de Corinthians, pero pasa a ser primero de primeros. Aquí avanza Tragodaro. Tragodaro con el centro para Fernández. De Sábato que salta. Rodríguez. Pérez. Rodríguez. Va sacando la pelota Prado. Tragodaro. Qué bien, qué lindo caño y qué falta de Rodríguez. Hay tiro libre y amarilla para Rodríguez. El segundo en Estudiantes. Está elongando Tragodaro, ¿eh? Sí, pero desde hace un rato, Mariano. Qué lindo. ¡Opa! ¡Clemente! Y con el 0-0 de Estudiantes es segundo. Y le escapa la posibilidad de ir a México. A esta altura, a la hora de regular, con jugadores cansados,
recibiendo el balón Tragodara. Me gusta cómo juega este volante derecho, Tragodara. Va a ser lo último que haga Trado. Está agotadísimo. Acaba Montaño, aguantame. Montaño. Va el cambio primero, va el cambio. Entonces se va a Tragodara. Sí, ingresa con el 2 Uribe. 2 por 17. Centrales los dos. De primera y de segunda, digo. Habrá tiro de esquina. Tragodara hoy en primera línea. Abierto de derecha por izquierda. Abierto por derecha Hurtado. Quedando en el medio de Mineira y con un hombre punta el argentino Velázquez. Hoy con el Zorrito Aguirre en el fútbol mexicano en el campo de juego. San Luis. De visita. Cayó. Toque, toque. Hay que rotarla. Se escucha de loco. Se mueve Chicleviano. Siciliano. ¿Qué le pasa? Siciliano. Mordido. Le queda el balón. Ahora la va a tomar Elías Salinas. Por esta zona Hurtado. Atrás el apoyo será con Milton Prado. Lo espera Quinteros. Prefiere tirar la larga a Milton Prado. Buscando el pivoteo de Claudio Velázquez. El burrito. Cuidado que se complica Tragodara. Va a alcanzar la pelota. Así se tiene. Y así se tiene. Víctor Hugo Carrillo, que tiene de esquina. A pie de rincón. Viene Tragodara, va Tragodara sobre la marca del Coco Araujo. Tragodara, un dolor de cabeza ha sido Mendoza en esa posición, Sí. Pasa el toque para Villamarín. Paolo de la Asa lo va a acabar. Víctor Hugo Carrillo mira su cronómetro. Hamilton Prado levantando a Borineira. El pelotazo al otro lado, buen cambio de juego para Ovelar. Va a pasar Trujillo, va a Ovelar. Otra guacha se comió Ferrari, pero no Guadalupe. Le va a quedar a Tragodara, Tragodara para darle. ¡Tragodara! ¡Golazo! ¡Gol! ¡De Alianza Lima! ¡Golazo de Tragodara! ¡Como Falcao! ¿Se acuerdan? ¡Jaló la marca Prado! Tragodara se perfiló, se acomodó y la mandó al fondo. Jan Tragodara nos dice en 10 minutos del final que estamos ahora en Matute. Alianza Lima 3, León de Huánuco 2, comenta con la primera repetición para que se despache Alberto Bengolea en CMD. Es una buena acción, sin duda, de Tragodara, que no se le esperaba la defensa de León de Huánuco. Todos estaban esperando la cesión a algún compañero. Y si ustedes se dan cuenta del movimiento de los defensores de León cuando toma la pelota Tragodara, todos buscan marcas, todos toman marcas, tratan de correr a evitar la recepción. Pero Tragodara hace el gesto, él mismo busca el gol, lo consigue, pone adelante Alianza Lima en el marcador. Y aquí yo tengo una pregunta, ¿me da tiempo para hacerla? Por eso que yo sostengo, para los que hacen números en el fútbol, que hay que marcar primer tiempo y segundo tiempo. Porque este gol de Tragodara, que marcamos ahora los 56, sí, claro, pero en qué es... Zapea. Y se va José Carlos. González, la tiene González. Tragodara, en el área José Carlos. La pelota para José Carlos, está José Carlos, está...